y así es como comienza nuestra visita a Guadalajara, en la Plaza de los Dos Templos, Nuestra Señora de Aranzazú y de este lado San Francisco de Asís. Fue un largo viaje, pero creo que va a valer la pena. Creo que lo vamos a aprovechar al máximo porque va a haber historias en video, pero va a haber muchas fotografías. Comencemos, hagamos clic. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Eres el que cuida aquí? Sí. Ando haciendo foto. ¿Te ayudo a iluminarlo para que tomes buenas fotos? Ah, ¿se puede iluminar? Sí. A ver. ¿Y ahí qué hay atrás? ¿Qué? ¿Qué hay ahí atrás? Es para subir el color. Ah, ¿crees que puedo hacer una foto ahí arriba? ¿Ah? Ok, vamos a la área del coro, ¿verdad? Ay, caray. Primer video, ya estamos conociendo las entrañas de uno de los templos. Hoy está súper angosto esto. Es una escalera en caracol. Hay que dar pasos bien cuidadosos. Pues prácticamente las escaleras como de un torreón, ¿no? O de una torre. Aquí vamos. Miren, los materiales de antaño, por supuesto. Muy bien conservada. ¡Wow! Increíble este espacio. El vitral, miren. Muy bien conservado. Un colorido impresionante. Huele a los materiales de antaño, la madera antiquísima. El órgano. Y desde aquí vamos a hacer un par de fotos para tratar de captar en su máximo esplendor las bóvedas de este templo. No es tan fácil como uno se lo imagina, porque aunque traemos un lente de 18 milímetros, el ángulo de la bóveda pues no cabe. No cabe en su totalidad, a diferencia como lo ven en la GoPro. Pero vamos a hacer maravillas. Ya salimos de hacer una breve sesión fotográfica ahí. Me gustó mucho la del señor retirándose por el pasillo de la iglesia. Y ahora voy a tratar de cazar algunas imágenes aquí en esta plaza de los dos templos. Esto apenas comienza. Estamos conociendo Guadalajara. Bueno, ese refrigerio fue porque ahora me toca caminar un montón por la calle 16 de septiembre, que es como que un corredor comercial turístico, y voy camino a la catedral a buscar más fotos, más historias, más aventuras. Es muy cansado porque no soy un turista común y corriente, ¿no? Yo voy buscando historias, voy buscando imágenes, voy buscando algo que contarles. Y aparte uno anda norteado porque, pues como no soy de aquí, es la primera vez en esta ciudad, anda uno pajareando para todos lados. Y ahí vemos la Catedral de la Moda, Liverpool, con fachada de cantera, y al fondo la Catedral de Guadalajara. Me recuerda mucho a la Ciudad de México, esta parte de la ciudad. Uy, también en el tráfico. Ya me siento un poquito más seguro porque sí, efectivamente hay mucha seguridad en esta parte de la ciudad. Hay policías en bicicleta y en moto. ¿Cómo están? Saluden para YouTube. Es sobre todo lo que tiene que ver el youtuber. ¿Youtuber? Hasta... ¿Qué pendejado
Josué González. Ah, José González. ¿Hasta dónde está tranquilo que pueda andar con mi equipo? Todo centro, sin problema alguno. ¿Hasta el al Panteón de Belén? Sin problema, más para allá le puede dar. Todavía. ¿Neta? Sí. Ah, va. Sí, todo está bien cuidado y vigilado aquí por la comisaría de la policía de Guadalajara. Me inyectan mucha confianza. Gracias. Gracias. Pues ahí lo tienen, buena onda los policías. Y la neta es que sí me tranquilizaron mucho. Wow, está bonita la ciudad, esta parte de Guadalajara me está gustando. Wow. La verdad es que no esperaba esto. Sí esperaba un centro histórico, pero no con esta arquitectura. Al menos de momento me dan ganas de regresar, ¿eh? De volver a pisar aquí de nuevo, ya como turista regular. Miren, tienen patrullas eléctricas. ¡Qué buena onda! Ahí están, me giren las patrullitas. A todo dar. Así es. ¿Qué autonomía les dan estas, sabe? Pues les aguanta todo el turno. Mira, aquí la carga de 12 horas. Y que lo traigas tú, no podemos tenerlo todo el día trabajando, hijo, porque como te fijas, paramos. Sí. Son 12 horas por día. Pero le dura bastante la carga. O sea. Pero andamos al paso nada más. Sí, de repente ahí pajareando a ver qué. Así es, hijo. Están padres, ¿eh? Son de la Renault, ¿verdad? Están un poco descuidadones. No, hombre, están bien, está bien. Sí, están un poco sucios, hijo, porque estaban parados. Como no usamos casi todos. No, pues, muchas gracias por su labor, ¿eh? Muchas gracias. ¿15 a las 12? Supongo que 15 minutos antes del mediodía hacen el llamado a misa, ¿no? Vayan preparándose con sus rosarios. Qué buena onda los policías, la neta, ¿eh? Ni siquiera en Monterrey, donde yo vivo, se comportan así. La neta es que no. Me ha sorprendido de forma agradable ese factor de los gendarmes tapatíos. Muy imponente, por supuesto. ¿Y aquí qué están construyendo? ¿Qué asemejará esta estructura? Te preguntamos, ¿qué le parece, señor alcalde, si ponemos una fuente en medio de la plaza? ¿De qué tamaño? La más grande que se pueda. Aquí sí hay agua, no como en Monterrey. Hasta refresca, y eso que no hace tanto calor. Uf, la neta es que es muy espectacular esta parte de la ciudad. Muy memorable. Y están las famosas calandrias. Los camioncitos turísticos con forma de tranvía. De todo para divertirte en Guadalajara, ¿eh? Esto apenas comienza. Estamos calentando motores. Estamos reactivando nuestro sentido fotográfico para que logremos al menos una buena foto de exposición para ganar uno de los concursos como lo hemos hecho antes. Día 1 en Guadalajara. Adiós.